diputada, a propósito de la comisión en la que participó, tiene que ver esta última con el cupo trans, ¿algunas cuestiones que le interesaría poner el acento? Sí, la verdad que yo, primero que estoy muy contenta de cómo se está llevando a cabo la comisión en general de género y diversidad, porque no solamente en estas temáticas, sino viene trabajando a full. Creo que es una de las comisiones que más se está citando, trabajando, sí, interactuando. Felicitar a su presidenta, porque tiene un empuje y una energía. Y aparte, algo importantísimo, ¿no?, que a la hora de liderar una comisión es de escuchar a todos los integrantes, de más allá de los colores partidarios, ¿no?, de proyectos que nos unen, que nos vinculan. Bueno, la verdad que es una comisión muy linda y que está interactuando no solamente con la misma comisión, sino tuvimos encuentro con la comisión, de unirnos con la comisión de legislación penal, donde, bueno, también con miras a las legislaciones que tienen que tener una perspectiva de género, escuchar a las ONG, escuchar a la gente, que en este caso es, nosotros tenemos que legislar para la gente, entonces escuchar cuáles son las demandas, las necesidades en cuanto a violencia. Y bueno, en estas últimas, en la semana anterior y en esta, lo que es la ley de cupo trans, la verdad que cosas que por ahí uno lee, que se informa, pero escuchar los relatos en primera persona es como que te sensibiliza el doble y te pone ante una situación al desnudo que quizá leyendo los datos fríos no se perciben, ¿no? Claro. Siempre cuando el relato se cuenta en primera persona ya cambia de la cantidad de años, la deuda de derechos que hemos... yo creo que también es un tema cultural, porque ellas contaban incluso antes de que yo naciera, ¿no?, porque ya hablaban de años, sí, de la dictadura, bueno, de un montón de cosas que uno dice, sinceramente, como diputada, como ser humano te estremece. Ya lo estremece, creo. Tenés que tener sensibilidad, o sea, más allá del rol que nos toque, que hoy es importante porque estamos en un lugar que se pueden tomar decisiones que no sé si le van a solucionar el 100%, eso recién hablaba con mis asesores, ¿no?, porque hay ejemplos cotidianos, ellas hablan de que la ley de identidad de género está, pero bueno, que no se cumple. Yo creo que también hay un proceso cultural en todo esto, que no es sencillo, pero que también es la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Ellas, los números son escalofriantes, que solamente el 20% puede terminar el secundario, que el acceso a salud, o sea, tengo acá los números anotados de los relatos, porque encima tampoco son números certeros, son las ONG que se animan a hacer el acompañamiento. ¿Por qué no? Son parte de nuestra sociedad, o sea, tenemos el deber de medir, de acompañar. Entonces, creo que la ley regula y ordena, pero después hay todo un trabajo cultural que hay que desandar. Eso. No es sencillo. Eso. Diputada... Te pongo un simple ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Adelante, no, adelante, el ejemplo iba a decir. Te quería poner un ejemplo cotidiano, ¿no? Que lo cuento, para mí mi hijo se enoja porque lo pongo, pero bueno, no lo nombro. Estaba en su clase de inglés, en su clase de Zoom de inglés, y la teacher se toma 30 minutos para contarles que un compañerito, no voy a dar nombre, un nene, bueno, cambió su identidad de género porque la ley les contó todo. Muy bien. Instituto privado de inglés. 30 minutos, yo iba, venía, como todos los que estamos en casa haciendo teletrabajo, pero siempre también atenta a dónde están ellos, que yo sé los horarios de inglés, la grilla de actividades que sigue él haciendo. Y su cara, viste, escuchando, porque por ahí son temas que se hablan, pero no es... Sí, bueno. Al principio yo me quedé. Dije, bueno, ¿cómo lo irá a abordar esta mujer, la teacher? La verdad es que me saco el sombrero como lo abordó, porque terminó diciendo, bueno, él se va a volver a sumar después de 2 meses, pero a partir de ahora es Valeria. Flavia, qué genial lo que acabas de contar. Es buenísimo porque mira lo que es la vida. Te cruza vos, que ya te personalmente te sentí muy conmovida por todo lo que han contado las sobrevivientes, como decimos con Amanda. Pero te juro que me emociona a mí que me digas esto, que una maestra, y merece la verdad que esto se conozca, si los padres de la criatura alguna vez quisieran. Pues no es fácil para una maestra de misiones, una teacher, decir. No, aparte yo no entré al cuarto ni nada, o sea, seguí la dinámica normal del día. Mira. Llegó la hora del almuerzo, la cena, que
por ahí este tiempo de si bien nosotros tenemos una vida agitada, vamos, venimos, nos cuidamos, pero no cambia mucho nuestro ritmo de vida, puedo, no voy a negar, puedo compartir algún que otro momento más, aunque sea la merienda. Creo que fue la merienda cuando él me lo contó, y me lo contó asombrado. Entonces, su primera reacción fue decirme, bueno, yo le voy a decir fulano barra Valeria. ¡No! Mamá, justo. O sea, te lo explicaron. Entonces, ahí también entender que hay determinadas cosas, pero la autocrítica, como mamá, ¿no? Bueno, a mí me toca el rol de mamá y papá, pero de decirle... ¿Sabes qué? Yo no te conté que existe esto, o sea, es todo lo que te dijeron, es cierto. Y sí, hay que respetar, si él, ese es su elección, hay que respetarla. Y fue un diálogo que tuve, no fue ni una discusión, fue ese no de que salté, porque se barra. Pero ahí saltó el sesgo que tenemos cultural. Total. O sea, total. No es que el nene sea homofóbico, es que es lo que... vivimos en el día a día. Entonces, bueno, sentarme a hablar tranquila, explicarle que lo que dijo la teacher es así, que no hay que, o sea, no es nada del otro mundo. Quizá el error fue mío no hablarlo antes con él. Flavia, porque para una criatura los chicos son muy blanco y negro, vos lo sabes como mamá, yo lo sé, es lo que ven, es lo que sienten. 13 años, bueno, 13 años. Bueno, pero por eso, a ver, están en una edad donde también el género, a ver, me construyo, ni más ni menos, en la adolescencia, en la preadolescencia. Mi hija también tiene 13. Por lo tanto... La pregunta es, ¿vos me dejarías de querer por eso? Pero ni loca. Ay, qué hermoso, te dijo eso. Cabeza cabe. Claro, entonces empezar a hablar de estos temas que no se hablaban en casa. Muy interesante. Y te dio pie a una situación... Claro. Muy interesante, diputada. ¿Cómo está? Manda Alma la saluda. Plantear también lo eficaz que es la educación sexual integral. Ay, ¿no? Ni hablar. El rol de la escuela en la inclusión e integración como contrarrespuesta a años de exclusión. Porque tal vez no le toca la próxima a una teacher, a algún, a algún otro niño que quiere cambiar de género. No es porque sea... Yo soy muy por ahí, yo soy docente, entonces saben que entre colegas somos duros a veces. Ustedes saben que no es fácil entre colegas, pero me saco el sombrero, como explicó, con el respeto, con las palabras acordes, sin ser visado, o sea, bien dentro del marco de lo que es la educación. O sea, el papá que se quejó, sinceramente es impecable, impecable. Qué bueno. Y eso también tiene que ver con la formación de nuestros docentes. Total. Total. Sí, Amandita. No, era eso nomás, era compartir eso importante. ¿Marian? Bueno, está bien, estoy muy totalmente bien. De acuerdo. Sí, sí. A ver, te conté este ejemplo porque una cosa es el relato de las chicas que nos cuentan, y bueno, estoy totalmente de acuerdo. Sé que también hay muchas empresas, lo dije la otra noche con la ley de teletrabajo, la cámara, todo lo que es el software tiene... yo soy informática también, la recluta de talentos, los mejores talentos son los trans. Y hay muchísimas empresas que tienen programadores y programadoras que son trans. Flavia, pero esto me da para una entrevista mucho más larga porque queremos saber esos datos y meternos en ese tema también. Pero mira qué lindo ejemplo. Entrevista redonda. Mejor no podría haber salido porque esto está pasando en el país y nada más ni nada menos que le toca. Su hijo es una diputada que está hablando del tema y que está a punto de legislar en el tema. Mejor y más redondo el universo sabio. O sea, eso me dio más fuerza porque ya lo creo. Esa criatura necesita todo el apoyo y la contención de la sociedad. Y la sociedad somos nosotros. Bien. Y los que vamos a cambiar culturalmente este proceso, la primera institución es la familia. Gracias, Flavia. Como esté conformada. Gracias, Flavia. Muchísimas hermosas palabras. Gracias por darme el espacio. Que estés muy Dale, bien, diputada. Gracias. Nos vemos. Bueno, precioso, salió. Me encantó. Hermoso.